lamentablemente lo que yo también descubrí, es que a más dinero, salvo los casos de los chorizos y toda esta gente que son millones, sí, pero a más dinero, más complicación. Sí, sí, sí. O sea, yo le pago más a usted y no es proporcional, porque de golpe yo por 300 euros tengo que llevarme, comerme un marrón regularmente y un montón de cosas. Que si no digo, bueno, mira, me como los 300 euros, guárdatelos tú, yo voy, firmo con mi trabajo y me voy y listo, ¿no? Sí, sí. Porque sí, hay una vida después del trabajo, ¿no? Es, pero, y claro, nos debería, están, menos, debería. Eso, nos la es están difícil, montando pero de tal forma que vive solamente para trabajar. Sí, tú y sí, tu mujer. Sí, sí, lo sí, que sí, antes yo, por ejemplo, ganaba yo solo para llevar una familia, tener una casa, vivir lo que llamamos un poco decente, lo hacía yo solo. Ahora tiene que ser él, ella sí, y a veces mal. Y encima ella, me parece muy bien que la mujer trabaje para su propio realización, perfecto. Claro, claro. Pero por otro lado tienen un hijo, claro, y están pagando un canguro, sí, o sea que más o menos la mitad o a veces todo el dinero, sí, se va. Entonces es paradójico eso, ¿no? Sí, sí, es sí, totalmente paradójico. Y no, la, sí, mujer, la mujer tiene que independizarse igual que perfecto, nosotros. Perfecto, ahora, perfecto. Y también perfecto, combinarlo, poder decir, bueno, tenemos dos niños, los cuido yo, los cuidas tú, lo que sea. Lo que pasa es que también nos han vendido y nos hemos creído un montón de necesidades materiales que no son ciertas. Sí. Y vivimos para ellas, vivimos esclavos de ellas, pagándolas mensualmente o como fuere, cuando en realidad para vivir necesitamos comer, agua, una cama y amor. Sí. No quiero sonar hippie, pero sí, yo también me he creado, no, cosas. Yo tengo no sé cuántas guitarras, necesito una sola. Sí. Es un lujo, bueno, me lo di, yo qué sé, ¿no? Pero sí, de, yo no lo necesito. Sí, sí. O sea, ¿Cuántos bienes materiales tenemos en casa? Que, y son que, un lastre. No miramos ni para. Y en cambio, vi un terremoto y se queda todo ahí. Claro. Adiós. No nos sirvió para absolutamente. Yo ahora que me voy a ir de España, digo de Alemania, digo, hay cosas que tengo que hacer que no tengo que hacer, no sé qué hacer con él, bueno, las voy a regalar, yo qué sé, pero son un lastre al final, son sí, realmente sí, un lastre, ¿no? Sí, la mochila y imagínese, si ahora pasa así, Dios quiera que no, pero si pasase algo acá, ¿qué podemos hacer? Usted se agarra su cámara, su guitarra y vámonos. Sí, 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 sí. ¿Qué va a decir? Vamos, voy a casa que tengo ahí, no sé, dinero, dinero. Sí. Esa es otra también, el dinero lo hemos visto todos, ha pasado y entrado como fue, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, por otro lado está bien, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Unos rácanos de aquellos? Vamos a estar guardando para aquel día, si el día ese nunca llega. Háblame un poco del amor. ¿Cómo es el amor? En general, hombre, mujer, 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 hombre, hombre. Bueno, yo lo veo como una. No como institución sí, sí, que nos quieren meter, ¿no? Yo lo veo como algo imprescindible y como una fuerza motriz, tanto para el hombre como para la mujer. El estado de estar enamorado es lo más lindo que hay, a mi criterio. Yo he estado enamorado muchas veces y cuando uno está enamorado, está feliz, está, yo qué sé, un montón de pequeños sentimientos. Estoy hablando del amor como tal y no como estar condicionado por una casa, una esto, una aquello. No, sencillamente el sentimiento, ¿no? Y me parece algo maravilloso y me parece además que se nota en todo, mismo la dedicación, a lo mejor usted ahora con esto, el amor que le pone, usted podría estar en su casa con su mujer o donde fuere, no, está aquí ilusionado haciendo algo que le va a dar nada, pero es el amor que le pone y esas cosas se notan. ¿Cómo que no me vas a ganar? Me estás dando mucho, por el sendero del gran León Gieco.
barro, cruzar la luna de los patos. Aquel tiempo de soñar quedó atrás, dormida la tranquilidad de un canto. Ningún amor ya se olvida cuando en ese amor no hubo mentiras. La noche debajo del parral, todo el color de las uvas sobre tu pueblo, recorrer los lugares aquellos. Cada minuto alía una vida, dulce canción de los sueños viejos me acuerdo. Cuando mostró canción el jilguero por el camino perfecto.